Bueno, es una pieza a la que me invitó Roberto Morales, que ha estado curando el ciclo, y es una obra que hace prácticamente un año que me comentó la invitación. Entonces, es una pieza que es la segunda parte de un ciclo de obras en las que estoy trabajando la idea del eco, el trabajo con digamos, el hecho de tratar de hacer sonar las habitaciones en lugar de las bocinas, de alguna manera. Una pieza que se llama Silent Echo o Echo Silencioso de alguna manera, y que lo que pretende es justamente buscar esta idea de la localización espacial del público que puede transitar en la sala del memorial, pero en donde los espacios y donde las paredes son aquellas que le dan la información un poco para recordar lo que ha ido pasando en el audio. Es un poco la idea de cuál es el eco que vemos con las luces y que nos imaginamos, y no nada más el eco que físicamente sentimos y escuchamos cuando estamos ahí. Bueno, yo trabajo en el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, en Morelia, en donde tenemos un estudio en donde he podido realmente hacer muchos trabajos con esta idea de la reverberación y del eco de los sonidos moviéndose en el espacio. O sea, tengo acceso a las herramientas y a la posibilidad de trabajar con eso. Entonces, durante los últimos casi 2 años y medio, diría yo, en varias de las obras había estado buscando la posibilidad de que los sonidos instrumentales, los que podemos reconocer de instrumentos que están a nuestro alrededor, guitarra eléctrica en este caso, bajo, flauta, zampoñas, tarcas, diferentes instrumentos que para mí son tímbricamente muy interesantes, podían moverse sus reverberaciones en el espacio y de todas maneras, después de cierta organización, poder identificar que esos instrumentos estaban presentes. Era de alguna manera como simplemente a través del recuerdo del instrumento. Hice varias piezas con esa idea y justamente hace unos meses, hace 7 meses, estrené una pieza que es para guitarra eléctrica, bajo en vivo, zampoñas, tarcas y procesamiento en tiempo real, que me dio muchos de los elementos tímbricos que utilicé para esta obra. De alguna manera pienso esta pieza de Silent Echo como el recuerdo de esa obra con intérpretes en vivo. Ese es el origen, digamos, de la idea, ¿no? Básicamente me di cuenta que las características acústicas del espacio era lo que yo quería, lo que yo había estado buscando en otras piezas emular técnicamente. Ahora lo tenía, digamos, acústicamente, físicamente, tangiblemente, y lo que tenía que era que trabajar qué sonidos podían existir ahí, al mismo tiempo de la iluminación, justamente. Entonces, la iluminación es un trabajo bastante delicado, en donde son estas memorias de reverberaciones las que van a ser iluminadas, no los eventos en sí mismos, sino los recuerdos o las memorias de las colaboraciones entre los timbres que podemos recordar. Entonces, el reto principal fue sobre todo esa idea y ese trabajo con las luces, que programarlo, digamos, para que de alguna manera esté claramente relacionado, pero no sea tan evidente y tan obvio. Entonces, la idea es que la iluminación lo que hace es justamente eso, dar luz a esas pequeñas memorias de los instrumentos. No, creo que es totalmente experimental. La genética sonora que dices es básicamente la que mencioné: bajo eléctrico, guitarra eléctrica, tarcas y zampoñas, con la idea justamente de, primero viene como es la segunda parte de esta pieza que ya mencioné con instrumentistas en vivo, tiene cierta conexión y cierta memoria con esas ideas tímbricas, pero además esta posibilidad de que los instrumentos, tanto la guitarra eléctrica como el bajo, nos refieren a un ámbito musical muy particular. Y además cierta distorsión que tiene la guitarra y ciertos sonidos procesados de la guitarra, y al mismo tiempo los sonidos de alguna manera con esta calidad andina, o de alguna manera las tarcas o las zampoñas te recuerdan un poco eso. Me parece que juntaba como las dos ideas que a mí me interesaban: la parte, digamos, de la música popular más en el ámbito, digamos, del rock o más rítmica, y la música popular en el ámbito más tradicional, pero todas para nada hay una cuestión armónica organizada ni nada por el estilo. Es una descomposición de las partes acústicas de cada uno de esos instrumentos y proyectadas a las paredes de la sala.
Yo creo que la pieza, mi idea de lo que pretende es que cuando uno está en el centro, en la sala, en cualquier espacio de la sala, lo que escucha es un acorde, es decir, nunca hay un acorde de los cuatro instrumentos que mencioné. Lo que escucha es una descomposición espacial de los acordes de cuatro diferentes combinaciones que estos cuatro instrumentos, tarca, zampoñas, bajo y guitarra, pueden hacer. Y el movimiento espacial que decide el que camina, es una pieza que está hecha en 8 canales de audio, realmente lo que le permite es mezclar la cantidad de componentes de uno de los sonidos por la cercanía del eco que tiene de las paredes. Entonces, creo que funciona relativamente bien en prácticamente todos los momentos. Y además, si un escucha decide tener la experiencia en un solo punto del espacio, el movimiento espacial también genera esta sensación de que no está en el mismo lugar. Idealmente, desde mi idea, la pieza requeriría escucharse completa, que son 12 minutos con 30 segundos. Entonces, ese sería el tiempo antes de que la pieza vuelva a empezar. Pero sí está pensada para poder comenzar a escucharla cuando sea. Es decir, mientras el escucha le dé 12 minutos y medio de su tiempo, no importa cuándo entre, va a poder escuchar todo este fenómeno.